Antarmukhi, ir hacia adentro. Ir hacia adentro significa cuando estoy con los ojos cerrados observando mi mente, no me quedo en el pensamiento, no me quedo en la noción, no me quedo en el concepto, no me quedo en el vritti. ¿Dónde se proyecta el vritti? ¿Cuál es el espacio de conciencia que hay detrás de todos los pensamientos? Esta es mi meditación. Antarmukhi es ir al origen. Cuando veo nombres y formas, intento ver aquello que es común en todo, la luz de la conciencia, en cualquier experiencia. Antarmukhi es intentar disolver la dualidad. Antarmukhi es, a nivel más relativo, más real en nuestra sadhana, ser introspectivo. Es decir, que tengo menos deseos de todos los jaleos que la vida mundana me ofrece. El sadhaka es así. El sadhaka va contra corriente. Cuando todos salen de fiesta por San Juan, yo aprovecho porque es el solsticio y estoy tranquilamente meditando. Antarmukhi. No porque me esfuerce o porque me reprima, porque hay más gozo en esto que en lo otro. Porque empiezo a reconocer aquí una vibración que es el origen, la potencialidad máxima de todos los pequeños gozos que yo pueda encontrar. En el fondo todos buscamos la dicha. Entonces el sadhaka la reconoce aquí. Y una y otra vez va trabajando en este antarmukhadvā, que es la base de una sadhana fuerte. Podemos saber si nuestra sadhana avanza o no por nuestro grado de antarmukhadvā. Si tengo muchísimos deseos, muchísimos proyectos, muchísimas cosas, ¿dónde está mi antarmukhadvā? O si los tengo, pero por encima está el proceso de mi sadhana. Observar esto en vosotros. La sadhana progresa cuando es lo más importante que hago, desde que me despierto hasta que me duermo y me vuelvo a despertar, lo más importante. No quiere decir que no haga muchas cosas, y cosas de gran importancia. Puedo ser primer ministro, no de España, sino de Estados Unidos. Pero estar en sadhana, estar en contemplación, la vida de estar viviendo, de estar de este mana, de este chintana constante. ¿Entendéis? Si la sadhana es un pequeño aspecto, entre muchísimos, pues le falta fuego. Deberíamos de despertarnos, agradecer a la tierra que nos da soporte, que nos va a dar de comer, salutaciones a nuestro Atman, y decir, estoy aquí y he despertado para continuar con mi sadhana. Cada día con conciencia. Si no, la mente es experta en diluirse, en mil cosas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, antarmukhadvā, observar este termómetro. ¿Dónde tengo el termómetro? De introspección, de ganas y de hacia adentro. Y si no lo tengo, ¿qué puedo hacer? Si noto que estoy tibio, ¿qué puedo hacer? Repetición del mantra. Del mantra. Invocar el Santaray. Invocar el Guru. Satsanga. Leer escritura. Leer una escritura. Intentar que el fuego se encienda. ¿Qué me toca a mí, la Bhagavad Gita? Pues ya que siento que estoy perdiendo en el centro, leo los versos que más que me gustan de la Bhagavad Gita. O durante una hora y media, si lo hago 15 minutos cada día, no, este día, durante una hora y media, repito el mantra. Es decir, creo la ola adecuada para ir hacia adentro. O repito el cruz del Gayatri. Cualquier medio que vuelva a hacerme ir hacia la dirección correcta. Si no, siempre habrá algo muy importante, algo apreciante toda la vida. Una cosa es renunciar, como renuncian los sabios, que dicen, Jay Gurudev, y se van. Pero los que no renunciamos, que somos la mayoría, tenemos que hacer Jay Gurudev y voy a contemplar. Porque si no, siempre hay algo. Siempre hay una urgencia. Siempre hay una persona necesitada. Siempre hay cualquier cosa. Entonces, este espacio hay que ir buscando. Cuando este antarmukhadvā se da de forma natural, es que la gracia está presente. Es que estamos en un momento de gracia. Pero la gracia, como todo, la estima,
con las gunas de la mente. Cuando estoy sámbico, noto la gracia. Cuando estoy tabásico, lo que hago aquí es sámbico. Uno debe de perseverar.